Hola, hoy vamos a hablar de poesía y por qué tenés que leer a una de las mejores autoras vivas. Acá se lee. Acuérdate, leer es resistir. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy voy a hablar de poesía, algo que me encanta y que empecé a incorporar en mi vida gracias a esta autora, que la vamos a presentar en este momento, a la señora Sharon Olds, La materia de este mundo. Hace un montón que vengo con ganas de leer más poesía en mi vida y decidí utilizar este ejercicio que te lo dejo porque tal vez te sirva, que se llama A Poem a Day, un poema por día. Me compré este libro y todos los días a la mañana leía un poema. Es muy fácil, es rápido, es interesante y a su vez es potente, porque lo que tiene la poesía es que juega mucho con los espacios, con las elecciones de las metáforas, de las imágenes y de las palabras. Vamos a hablar un poco de este libro. Sharon es una autora americana, es una poetisa. Ella ganó el premio Pulitzer en el 2013 de poesía y este libro se publicó en el 2016, me gusta mucho, se llama La materia de este mundo, por la editorial Gog y Magog, porque lo que te quiero mostrar está mojado, subrayado, dibujado, como corresponde, sufrido, amado y llorado. Lo que les quiero mostrar es esto, que tenés el poema en español, de este lado, tuc, tuc, y el poema en inglés, de este lado. Entonces, si querés ver cómo es la construcción de la frase en inglés, cómo lo dijo, cómo lo hizo, lo puedes hacer. Y eso me parece muy interesante para cuando estamos leyendo poemas, ¿no? Poderlos leer en el idioma original del autor. ¿Qué nos vamos a encontrar acá y por qué creo que Sharon es increíble? Yo creo que ella habla con total normalidad de un montón de cosas súper intensas en la vida y súper intrascendentes. Intrascendentes como los huevos del Papa. Sí, tiene un poema dedicado a los testículos papales. Y a su vez también tiene poemas dedicados a su mamá, a su padre. Habla de la violencia física, habla de sus hijos, de su marido, del amor, de la muerte, de la tristeza, de la desolación. Todos esos temas están tratados, pero están tratados no desde el lado así como eruditos de ¡uh, qué barbaridad!, sino con una simpleza, con una sencillez y no dejan de ser poderosos. La verdad que me encantó leerla. Iba todos los días, si me seguís por Instagram, Marina_escribe, todos los días que lo leía subía un poema, lo seguían por todos lados, me comentaban el poema, es increíble, la verdad que es potente y creo que sirve esto de leer un poema por día para que tengas tiempo para asimilarlo, para disfrutarlo, porque si lo lees todo rápido es como que no llegas a pensar. Me encantó y dio pie a un montón de segmentos que van a venir de poesía y es por eso, porque empecé a decir, bueno, voy a seguir leyendo poetas y voy a leer uno por día. No importa lo que tarde en terminar este libro, la idea es ir disfrutándolo, ir aprendiendo, ir viendo cómo construyen las metáforas, ir viendo qué dice. Voy a agarrar uno medio al azar, porque pues no sé, no lo pensé y te lo quiero leer. Vamos a ver si es, al menos quiero uno que sea cortito. Así, te das una idea de qué nos vamos a encontrar acá con ella. Déjenme ver si quiere, si no leo uno. Acá está. Primer sexo. Sabía poco y lo que sabía no lo creía. Me habían mentido tantas veces que lo tomé como venía. Su cuerpo desnudo sobre la sábana. El vello enrulado de sus piernas como finos dorados caracoles. Su sexo más y más duro debajo de mi palma. Y sin embargo no duro como una roca. Su cara echada hacia atrás como aterrada, el sudor le brotaba de los poros como repentinos senderos, de caracoles diminutos cuando las rodillas se trabaron en pequeños clics y bajo mi mano todo él se reunió y tembló, y la inundación real salió como leche de su cuerpo. Yo la vi brillar sobre su estómago, todo lo que ellos habían dicho y más, lo froté entre mis manos como loción, me inscribí para siempre. Así, con esta sencillez, está hablando de este acto y de muchos. Me gusta porque va atravesando la vida de ella y de cualquier persona, porque habla de nacimientos, de muerte, de sexo. Nada, es una autora que recontra vale la pena. Búsquenla, espero que la lean. Si tienen poetas recomendados aquí abajo, como siempre. Y la verdad que estuve leyendo más poesía, así que
Recuerden de buscar la playlist, hay una playlist de todas poesías para que puedan ver todas las reseñas que ya tengo. Y más que nada, lean poesía porque hace bien al alma. Muchas gracias por estar ahí y como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!